Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocina Conmigo. Estamos vivos, pues motivo suficiente para agradecer y decir sí a la vida. A continuar, a seguir con nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas y mucho más. Arranca aquí Cocina Conmigo en este capítulo del día de hoy en Magno Suite, nuestro magnífico hotel que hace meses nos está acogiendo con mucho amor. Pues vamos a arrancar en nuestra cocina con nuestro gran chef José Mari y descubramos cuál será el plato del día de hoy. Síganme. Estamos aquí ya en nuestra cocina con nuestro chef José María. Hola, Isabel. A mí me encanta llamarte José María, abrevio un poco, ¿eh? Algo digo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Yo también bien. El día amaneció bien, estoy feliz, estoy bien. Estoy viva, que es lo más importante. Hay salud. Ajá. Sabes que hay mucha gente que no tiene salud. Si tiene salud, pues hay vida. Siempre. ¿Cómo se presenta la mañana aquí en Magno Sur? Normalito. Suele comenzar normal y después nos dan el día. ¿A que sí? Es bueno que os den el día. Esto significa que lo hacéis bien. Siempre. Así es. Pues vamos a preparar en nuestra cocina. Ya ven que tenemos listos los ingredientes. Albóndigas de ternera en salsa de berenjena con guarnición de plátano frito. Y como decimos siempre, es a gusto del consumidor, porque créanme que a mí me gustaría comer esas albóndigas de ternera y berenjena, pues plátano verde o arroz, ¿eh, José Mario? ¿O arroz? Ya, depende del gusto de cada cual. En plan, la guarnición es en plan variable. Sí, variable. Cada uno puede elegir lo que quiere. Simplemente que hoy he decidido hacerlo así. Muy bien. Con plátano. ¿Ingredientes? Entonces, este es el plátano, ¿sí? Que lo voy a usar hoy en rodajas. Voy a cortarlo en rodajas. Esta es nuestra carne picada fresca, la berenjena. Esto es un poco de harina para cuando vayamos a hacer las albóndigas. Esas son las verduras que vamos a usar para la salsa, tomate y cebolla. Okay. Aquí están las especies, un poco de pimienta blanca, sal, sal, este es romero y un poco de caldo de carne. Perfecto. Si nos olvidamos del huevo, que con ello vamos a usar para bañarlo un poquito. Sí. Okay. Tenemos nuestro plátano aquí. Sí. Vamos con el proceso de hacer nuestras albóndigas de carne. Vale. Eso es carne de ternera. Podemos fresca. Encontrarlo en los mercados, sí, supermercados. Vinaco y Martínez. Sí, también puede estar en Huancabán. Huancabán tiene cosas así, bien buenas. Un huevo. Una pizca de sal. Uh-huh. Esto es romero, que le da un poco más de aroma a la carne. Sí. Uh-huh. Un poco de pimienta blanca, no mucha. Sí. Y nuestro sabor de carne. Vale. ¿Y crees que, José Mari, hay ciertas especies que no se pueden mezclar? Sí. Que le darían un sabor raro. ¿Sabes por qué? Hace unos días que una persona preparó algo rico, me dice bien rico, tal, tal, yo lo probé. Y me dice, amarga un poco, es porque he mezclado no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, a veces tanta mezcla en barulla. No es bueno. Por eso, sobre todo los españoles, ellos no se complican sobre el tema de las especies y masas, porque sí, después atudiamos la carne o el producto. Sí. No ponen muchas especies y todo eso para no desviar el sabor de la carne. Porque hay que saber combinarlo. Sí. Muy bien. Entonces es esto. Albóndigas. Si ya tenemos mezclado nuestra masa. Sí. Vamos a pasarlo sobre la harina un pelín. Ok. Presten atención, ¿eh? Presten atención. Hemos mezclado el huevo con la carne y con un poco de romero, un poco de sal, pimienta blanca y caldo de carne. Y ahora estamos haciendo las albóndigas pasándolas en harina. Presten mucha atención. No es necesario que tenga mucha harina. Es solo un pelín. Muy bien. Vamos a hacer cuatro. Sí. Cuatro te llegan, ¿no? Cuatro me llegan. Bueno, si no me llegan ya volveré. Vamos a hacer cuatro. Le bañamos un poco de harina. Sí. Volvemos a sacudirlo para que
Esto lo vamos a freír después, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Voy aprendiendo, ¿ves? Voy aprendiendo. Ahí. Ok, ya tenemos nuestras albóndigas hechas. Sí. Perfecto, vamos a apartar la harina. Soy buen ayudante, hay que trabajar para después comer. Vale, Isabel, como sí. te decía, como sí. vamos a hacer cuatro y que dices que cuatro te llegan, vale. vamos a pasar a freírlas y así también podemos ir friendo nuestro plátano poco a poco. Pero primero, antes de freír esto, vamos a pelar nuestra berenjena y así vamos avanzando. La berenjena, ya saben, es pelarla y hervirla, ¿no? Sí. Hervirla. Pelarla y hervirla. Hay gente que la pone a hervir con la peladura. Sí, la piel es buena, tiene vitamina, pero... A mí no me gusta como tal porque amarga un poco. Sí, amarga. Dentro de la vitamina amarga. Sí, sí, tiene vitamina. La berenjena es muy buena, la verdad. Es que es momento de consumir verduras, señores. Consumamos más verduras porque son saludables y nos van a dar un poco más de vida. Interesante esta preparación de hoy. Ok. Perfecto. Pues vamos a hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Dense cuenta, vamos a freír los plátanos, a freír las albóndigas y a poner a hervir la berenjena para que todo esté junto al mismo tiempo y después ya hacemos nuestra salsita que va a quedar ahí en su jugo y en su punto. Ahí. Ok, tenemos nuestra berenjena aquí. Sí. Vamos a ponernos a hervirla. Sí. Vamos a ponernos a abrirla, vamos a ponernos a freír nuestras albóndigas y los plátanos junto con el plátano. Sí. Así en unos 5 minutos tenemos esto listo. Perfecto. Bueno, listos, señores, ¿no? José Mari, ¿cómo vamos? Sí, como te dije, Isa, ya está casi nuestras albóndigas ya fritas. Y ya hemos freído primero nuestro el plátano. Freído, frito. Frito. Frito, vale. Así que chicos, quienes no tengan freidora en casa pueden usar una sartén. Con abundante aceite. Sí, no es necesario que se tenga que usar una freidora siempre. Entonces, como aquí tenemos freidora, pues aprovechamos. Vale. Vale, pasamos a nuestro pequeño proceso. A ver si acabamos. También tenemos ya hervida. Tenemos ya nuestra berenjena hervida. Sí. Eso lo vamos a saltear, vamos a hacer nuestra salsita ahora. Con la verdurita esta. Vale. Tomate. Esto ahora lo cortamos en dados. Sí. Pero muy finos, solo para tener algo de color, para manchar nuestra salsita. Sí. ¿Entiendes? No hace falta mucho tomate. No, uno es. Y me doy cuenta que, bueno, yo también en mi cocina utilizo poco lo que es el tomate de lata, muy poco. Sí. Me encanta cocinar más con el tomate fresco. Y me doy cuenta que aquí lo usáis casi entero. Sí, es más bueno. Es más bueno, aunque un poco más caro, a veces uno te sale a 200 y tal, pero es más sano, ¿no? Ya. Interesante. Aquí no hay nada de ajo ni nada de esto. No. No, solo tomate y cebolla. Perfecto. Perfecto. Interesante. Hoy vamos a comer rico, como siempre. Magno Sud se come rico. Un chorrito de aceite. Sí. Tenemos fuego. Un poco más. Tenemos ya las albóndigas que están esperando el sofrito de... Ahí, Isabel. Yo soy seria. Aquí sí yo soy ayudante. Mira. Perfecto. Ahí dando vueltas a las hamburguesas. Sí. Pues nada, chica. Estamos a punto de terminar. Sí. Vamos a echar nuestras verduritas. A freírle un poco. Vamos a sofreír un pelín. Y le vamos dando golpecitos a la berenjena. Para que se deshaga bien. Sí. Muy bien. Perfecto. No del todo. Un pelín. Aunque a mí me encanta que esté del todo, ¿eh? Hombre, sí, sin salsa de berenjena al menos se tendrá que ver y notar un poco. Las berenjenas son buenísimas, riquísimas. Es buen alimento, la verdad. Sofreímos, sofreímos. Un poco de caldo de carne. Sí. Ahí. Gracias. Ahí. Buen ayudante. Sí. Bueno, no vamos a utilizar más estos ingredientes. No, no, no. Voy a liberar para poner un poco de espacio. José Mari, ¿qué has desayunado hoy? Todavía no he desayunado, guapa. Madre mía, estás como yo.
mucho. Yo desayuno muy pocas veces, pero... Deme un poco de agua. Como favor. Buen cocinero, José Mari debe saber que el desayuno es importante. Ya, es que yo estoy a dieta ahora. ¿A dieta? Sí. No lo creo, pero bueno, hasta ahí lo dejo. José Mari no está en ninguna dieta. Ok, vamos a echarle un pelín de agua. Sí. Ya que hemos sofrito la verdura. Vamos a echarle un pelín de agua. Perfecto. Se va a ir espesando porque la berenjena también suele ir espesándose un poco. Le echamos un poquito de tomate frito, un pelín, para darle algo de color, que no nos haga tan verde. Vale. Pero es al gusto de cada uno, ¿eh? Sí. Porque por mí lo hubiera dejado así también. Muy bien. Perfecto. Ya va cogiendo color. Y ahora ponemos nuestras albóndigas, las echamos dentro. Para que vayan cogiendo el sabor de la berenjena. Vale. Perfecto. Esto está quedando en su punto, señores. Cuando digo que no hay excusas para comer bien, ya ven. Esto está en su punto ya con su guarnición de plátano frito. En un ratito emplatamos y comemos rico, tranquilo. Pues muy nada, bien. Esto ya lo tenemos listo para emplatar. Perfecto. Ya tenemos listo nuestra salsita para emplatar. Así que estamos al emplatado. Vale. Ya ven, listo está nuestro plato del día de hoy. Albóndigas de ternera en salsa de berenjena con guarnición de plátano. Plátano frito, frito. Vale. Como me gusta un poco los huevos artificiales en la cocina. Sí. Vale. Vamos a ver si hacemos algo con estos plátanos. A ver. Vamos a aplastarlos. Ah, aplastarlos un poco. Perfecto. Pero sabes, hay gente que no le gusta, ¿no? Sí. El plátano así aplastado. Pero es una buena manera de comerlos también. Me encanta. Perfecto. Vale. Ok. Uno más. Ya. Ya emplatar. Perfecto. Tengo espuma, tío. Vale. Aquí está listo ya. ¡Uf! Tiene un colorcito, señores. Gracias. Vale. Este plato está todos los días a ver, una vez a la semana. No. Al año se puede repetir dos veces nada más. Ah, vaya. Interesante. Aquí variamos siempre el menú. Es bueno, es importante. Es importante. Pero se puede, sí se puede pedir a la carta. No. No. Ah. Cuando te toque la suerte, que es lo que toque en el menú, sí tendrás que, podrás comerlo. Si okay. No hay manera. Vaya. Pues bien, señores. Tenemos nuestros perejitos. Toque final. Perejil. ¿Te acuerdas una vez que te dije que a los platos no se les maltrata con la decoración? Así cosas es. Sencillas y simples, pero que se vean bien. Perfecto. Albóndigas de ternera en salsa de berenjena, señores, con plátano frito. ¿Qué hemos hecho? Pues aplastarlo un poquito para cambiarle la manera, la figura que tenían. José Mari, esto ha quedado en su punto. Yo sé que va a estar riquísimo, porque ahora voy a degustar. Siempre. Un placer estar siempre en esta cocina contigo, José Mari. Gracias a ustedes. Volveremos. Os espero. Pues así, y yo también os espero para probar ahora y ver cómo ha quedado esto. Chaito. Albóndigas de ternera en salsa de berenjena acompañado de plátano frito. Ya han visto la elaboración, ya saben que hemos
aplastar un poco los plátanos. Es una manera de cambiarle la forma que tienen. No se preocupen, si lo quieren comer con arroz, como hemos dicho antes, pues también. El que lo quiera comer con pan, pues a su gusto. Vamos a degustar cómo ha quedado esto. Vamos a probar. Yo siempre les digo que en Magnus Sweet se prepara bien rico. No pierdan la oportunidad de venir a degustar uno de sus platos. Y si pueden prepararlos desde casa con Cocina Conmigo, pues perfecto. Ya tienen una manera de preparar las albóndigas y una salsa de berenjena. Disfruten de la parrilla de Azonga Radio y Televisión. Y si se perdieron un capítulo de Cocina Conmigo, pueden revivir esos momentos en YouTube, porque se suben capítulo a capítulo lo que preparamos aquí en Magno Suite, ya sea en Colinas, en Anda China y en cualquier parte. Sean felices. Nos vemos en el próximo día. Chao.